Good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay, this is a new module, so you are going to study this new module. This is the principiante módulo número dos. So we're going to start with the specification and some information that we need to know about this module. You know that we are going to work on different topics that we have also on the platform. Así que vamos a ir comenzando con la primera sesión. En este caso vamos a dar las especificaciones o las generalidades primero del curso y luego ya vamos a pasar con los temas que tenemos en la plataforma también, ya que ustedes saben que tenemos que comenzar igual trabajando con la plataforma. So the first thing is that I want to to present myself or to introduce myself to you, because it is important that you know who are the person in charge in this case. Así que lo primero es hacer una pequeña, ¿verdad?, presentación de quién es la persona que va a estar con ustedes en este curso, ¿verdad?, en este primer, en este segundo curso de principiante, inglés principiante número 2. Así que, primero, my name is Elena Chavarria, and I'm going to be the person that is going to help you with this process, these 4 weeks. We're going to work on this module, and we're going to do it in a kind of different way, but it is not like very, very different. Vamos a ir trabajando de una manera un poco distinto, un poco diferente con esto de la forma en la que yo presento la información. Así que otra vez me presento, mi nombre es Elena Chavarri, voy a estar a cargo de ayudarles con lo que es el módulo número 2. Remember that we are going to work with the platform also. So we are going to develop the topics and also we are going to develop the exercises that we have on the platform. Así que vamos a estar desarrollando lo que es la información. Vamos a estar aprendiendo vocabularios, cosas nuevas, pero también vamos a estar trabajando en lo que es en la plataforma. You know that for this first week, you need to work on section 1 and section 2 of the platform. Tenemos que trabajar dos secciones en la primera semana, así que vamos a estar tratando de completar los temas correspondientes a esas dos secciones y vamos a estar trabajando en los knowledge check que aparecen en la plataforma. Así que vamos a comenzar con los temas de hoy. Y vamos a ver si tenemos algún knowledge check para hoy y lo vamos a tratar de resolver hoy. Porque tenemos dos temas, vamos a tratar de tocar los dos temas y vamos a tratar también de hacer el primer knowledge check que les aparece en la plataforma. But the first thing is that I like to share with you something. A mí me gusta trabajar de esta manera, en la que yo voy presentando la información en un documento de Google. Ustedes no van a necesitar descargar ningún documento, a menos que sea alguna lista, ¿verdad?, que les ayude a ustedes para el desarrollo del idioma, pero más adelante no es solamente para el módulo, para el curso. In this case, we are going to work with this document that you are seeing right now. And in this case, I'm going to add all the information here and you are going to have this link on the group the last day of the first week. El último día de la primera semana, o sea, el día jueves, ustedes van a tener este documento o el enlace a este documento en el grupo de WhatsApp. Ustedes van a entrar al enlace y
Siempre que ustedes entren después de cada sesión, la información se va a ir actualizando inmediatamente. No vamos a ir descargando un documento para la primera semana, un documento para la segunda, un documento para la tercera, sino que va a ser un solo enlace para toda la información del curso completo. But the first thing is that I like to share with you some motivational phrases or statements. And we are going to see four different phrases in this case. Vamos a tener cuatro frases diferentes, uno por cada semana. And the first week we have this one that it says, ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. And attitude determines how well you do it. Estas son frases para iniciar nuestra semana, es para ir motivándonos nosotros, ¿verdad? Un poco sobre cómo tenemos que hacer nuestras cosas. Aquí dice que la habilidad es lo que nosotros somos capaces de hacer y la motivación determina qué es lo que hacemos y la actitud determina qué tan bien nosotros hacemos las cosas. Así que esto es, el hard work is also a mixture of things. We have a lot of things to do. We need to focus on all that specific things to complete our task and also to complete all the things that we want to have in our life. So we need to focus on all of the things that we are going to complete to achieve our goal. Nosotros tenemos una meta, nosotros nos vamos a proponer, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y a través de todas estas cosas nosotros vamos a llegar a la meta. Puede que no sea tan rápido como nosotros quisiéramos, pero lo vamos a lograr. Así que tenemos que recordar que ability is what we are capable of doing. The motivation determines what you do. And also the attitude determines how well you do it. Así que son tres cosas diferentes. But we are going to begin with the topic number one that we are going to develop right now. And we have here the objective for this first topic. Vamos a desarrollar el primer tema. En este caso, is something related to transportation. So we're going to talk about the different kind of or means of transportation that we know. Vamos a hablar sobre lo que son los medios de transporte. Es un vocabulario corto, no va a ser muy extenso, sino que es algo bastante sencillo. Vamos a tratar los medios de transporte más comunes. But in this case, we are going to see also examples of means of transportation that are used in the U.S. But we have the objective first. Tenemos un objetivo, and it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Vamos a ver también una conversación que nos va a ayudar a saber, a entender, a imaginarnos cómo podemos sacar este tema de los transportes en una conversación en nuestra vida diaria. Y eso nos va a ayudar a nosotros también a saber de qué forma podemos nosotros utilizarlo. So, vamos a hablar un poco sobre los means of transportation. Yo sé que ustedes ya conocen en su mayoría muchas palabras que tienen que ver con los transportes, ¿verdad? Transportes en inglés. Si son, vamos a hacer una pequeña lista primero. Vamos a hacer un pequeño vocabulario entre todos, donde ustedes pueden ponerme algunos medios de transporte que ustedes conozcan y los vamos a ir escribiendo en una pequeña lista aquí, antes de ver la imagen y la conversación. Así que en el chat ustedes pueden ir escribiendo algunos medios de transporte que conozcan para comenzar con nuestra lista. Ya vi que tenemos un mensaje por ahí. Car, very good. Tenemos el carro, que es uno de los transportes. What more? ¿Qué otros tipos de transporte? Airplane, very good. Bus, excellent. Bicycle, good. Train, motorcycle. Taxi.
boat. Good. Ok, tenemos ahí unos cuantos, ¿verdad? Tenemos car, que es el carro, que es uno de los más comunes. We have the airplane, que son los aviones. Bus, en este caso pueden ser microbuses o buses. Buses escolares también pueden entrar en esta categoría. Bicycle, la bicicleta. Train, el tren, que en nuestro caso, pues, we don't use that mean of transportation because it is not like... It's something very regular in this country, but we know that in some countries is the main way that people use to go to work. Then we have the motorcycle, que ahora también las motocicletas son bastantes. Ah, helicopter. Son bastante famosas, ¿verdad? Ahora ya es como el medio de transporte más, no podemos decir preferido, pero a veces el que es un poco más cómodo y económico. Then we have a taxi, that is another way to go to work or to go to the supermarket or something like that. El taxi, boat, que son los botes. También tenemos los barcos, en este caso lo voy a agregar aquí al final, ship, los barcos, helicopter, que son los helicópteros, que ese ya es un poco más difícil, ¿verdad? Para las personas de utilizarlo, más que todo se da en emergencias o cuando es un evento un poco más grande. So, we have this short vocabulary related to the means of transportation. We are going to see what are the most popular, or in this case, the most used means of transportation in the US. Vamos a ver cuáles son los medios de transporte que utilizan en Estados Unidos, que son como los más comunes. Y vamos a ver si en nuestro país también se da mucho ese caso o son diferentes. So, we are going to see here. Transportation in the U.S. Estos son los medios de transporte en Estados Unidos. We are going to do it like this because this is better. So, we have 8 different means of transportation. And it says the top 8 ways to get to work. Son como las 8 cosas preferidas para ir al trabajo. En el número 1 tenemos drive, que obviamente es manejar, pero ¿manejar qué? A car. Tenemos un carro. Then we have walk, that is another way to transport ourselves to some places. El número 2 es caminar, lo que hacen muchas de las personas, ¿verdad? Si está cerca a su trabajo. Number 3, that is the most common here in El Salvador, I think. Take the bus, es tomar el autobús, el bus. And then we have take the subway, que es tomar el subterráneo. En este caso, en nuestro país, we don't have a subway. Even we don't have a train. Así que el número 4 y el número 5, it's not like the transportation that we have here. No son los medios de transporte que tenemos acá, sino que esto es más que todo en Estados Unidos. Esa sería quizás una de las diferencias más grandes. Take the subway and take the train. Tomar el subterráneo y tomar el tren. Then, ride a bike es manejar o montar una bicicleta. Ride a motorcycle, que también es montar una motocicleta. And take a taxi or cab. Es tomar un taxi al trabajo. No es muy común que tomemos un taxi. Es más que todo, o vamos en nuestro carro, en la motocicleta, en el bus, a pie. Pero a veces tomamos el taxi porque se nos hizo tarde. Llevamos muchas cosas y es un poco cansado llevarlas. So in that case, we can use taxi, but it is not like the number one. So in this case, in my case, we are going to make like some statements. Vamos a hacer un par de oraciones nada más acá. En mi caso, I first walked to the bus station to take a bus to get to my work. For example, first, I walk to the bus station to take the bus to go to work.
Primero, yo camino a la estación del bus, a la parada del bus, para tomar el autobús, obviamente, para ir a mi trabajo. That is the thing that I do every single day. Todos los días, ¿verdad? Camino de mi casa a la parada del bus y luego tomo el autobús para llegar a mi trabajo. Now, think about the main, the transportation that you use to get to your work. ¿Cuál es el medio de transporte que ustedes utilizan para llegar a su trabajo? Ustedes pueden crear una pequeña oración en la que ustedes pueden decir, I use, or I prefer, or every day I take a bus, por ejemplo. I take a bus to get to my work. Or I drive, yo manejo. I drive my car to my job. Pueden hacer una pequeña oración y colocarla en el chat. En este momento solo lo vamos colocando en el chat. Ya luego vamos a ir subiendo un poco de nivel con esto de las prácticas. Y luego vamos a leer también la conversación que tenemos más abajo sobre cómo podemos utilizar el vocabulario de Means of Transportation en la vida real, ¿verdad? En nuestras conversaciones diarias. So, you can create a short a statement and we are going to write it here. Okay, we have one statement here. I use a car to go to my job. Uso un carro, ¿verdad? Uso mi carro para ir al trabajo. Por la participación, tenemos aquí un par de oraciones
En este caso tenemos, I use a car to go to my job. Utilizan un automóvil, un carro, ¿verdad? Para llegar a su trabajo. I usually drive my car everywhere. Usualmente manejo mi carro para ir a todos lados. I want to take a taxi to go to the supermarket. Camino para tomar un taxi para ir al supermercado. I usually use my car to go to work. Usualmente utilizo mi carro para ir al trabajo. I take 4 buses to get to work. Tomo 4 buses para llegar a mi trabajo. That is kind of tiring. I use my car to go home. Utilizo mi carro para ir a casa. I take a bus to go to work. Tomo un autobús para ir a trabajar. I ride a motorcycle to go to my job. Yo manejo mi motocicleta para ir a mi trabajo. So, aquí tenemos las oraciones. Cuando ustedes tengan acceso al enlace del documento, ustedes van a ir viendo que ahí están todos los, todas las oraciones, todos los vocabularios, todo lo que ustedes me van a ayudar a construir va a estar en el documento. So, we're going to see this part. Let me move to this one. Esta es la conversación. We have a conversation that is called nice car. Bonito carro. Podemos decir que se traduce como bonito carro. And we are going to read. First, we are going to listen. Then, we are going to analyze all the things that we have on this conversation. Vamos a empezar primero escuchando toda la conversación de corrido. Luego vamos a ir parte por parte viendo de qué trata esta conversación y por qué es relevante el tema que estamos tocando este día. First, it says, nice car, Jason. It is yours? No, it is my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It is really slow. That is too bad. Ahí tenemos una pequeña conversación. Tenemos a dos personas, Ashley y Jason, que son los que están conversando, ¿verdad? Empezamos con Ashley. And she said, nice car, Jason. It is yours. Ella le dice, bonito carro, Jason. ¿Es tuyo? Y Jason le dice, no, it is my sister's. She has a new job and she drives to work. No, es de mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y ella maneja a su trabajo. Aquí ya estamos utilizando los medios, ¿verdad? Primero, donde dice car, el carro. Luego, en la segunda oración, donde dice she drives to work. Ella maneja a su trabajo. And Ashley asks, is her job here in the suburbs? ¿Es su trabajo aquí en los suburbios? No, it is downtown. No, es en el centro de la ciudad. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Another phrase, another word. Aquí ya tenemos otro medio. Dice que sus padres trabajan en el centro de la ciudad, pero ellos no manejan al trabajo. Ellos usan el transporte público. And in this case, we can say that we have a bus or a train. It could be. Podría ser un bus, un tren, en este caso, en transporte público. And we have the question here. Ahí viene la pregunta. ¿Será el bus o será el tren? And it says, the bus or the train. ¿El bus o el tren? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It is really slow. Y ahí se contesta la pregunta. El tren no se detiene cerca de casa. Así que ellos toman el bus y es bastante lento. That's too bad. Es bastante malo. Y ahí tenemos una conversación casual. It's a very casual conversation in which we have two people talking about
the things that their family do to go to work, and we can use that kind of information to create that kind of a conversation with our partners or friends or people that we are meeting in some places. Esta misma información nosotros podemos irla utilizando, ¿verdad?, en una conversación casual con un familiar, con amigos, con personas que estamos conociendo acerca de cómo nos transportamos hacia nuestro trabajo. So, this is a very simple conversation. It is not like a very long conversation. It has very specific information. And it is like very easy to understand. Es una conversación bastante simple, bastante simple de entender. No es muy complicada. No estamos utilizando un vocabulario muy complicado. Estamos hablando de cómo nos transportamos de nuestro hogar hacia nuestro trabajo. We can use all of the statements that you send to the chat and transform this conversation into something new. Ustedes ya hicieron sus oraciones. Ustedes pueden ir agregando sus oraciones a esta pequeña conversación y cambiarle, ¿verdad?, a la manera en la que ustedes se transportan para su trabajo. Es un tema bastante corto, transportation, los medios de transporte, cómo nos transportamos. Ya teníamos un pequeño vocabulario que ustedes también fueron construyendo, la imagen que teníamos allá. Ahora vamos con el tema 2. We're going to see almost 2 topics per day. Vamos a ir viendo aproximadamente 2 temas por día. I think if we have time. Vamos a ir viendo 2 temas porque no nos vamos a detener mucho en ellos, ya que tenemos que avanzar con los temas y también con el trabajo de la plataforma. Así que ahora vamos a ver el segundo tema, que es el que está acá abajo. And it says the objective. So we are going to listen the objective first, and then we are going to see what is the topic about. The objective say, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Aquí dice que para el final de la clase vamos a ser capaces de hacer oraciones en presente simple, utilizando verbos regulares. So, we're going to talk about simple present statements. That is the topic that we are going to develop right now. Simple present statements. Son oraciones simples, cortas, sin mucha información. No le vamos a agregar tanto contenido a nuestra oración, sino que básicamente va a llevar una estructura simple. Pero vamos a trabajar con los verbos regulares. You know that we have 2 different kind of verbs in English, and those are the regular verbs and the irregular verbs. Tenemos 2 tipos diferentes de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. En este caso vamos a comenzar solo con los verbos regulares. Hay una lista bastante larga de verbos. You know that the verbs are actions that we perform every day in every moment of our life. Los verbos son acciones. Todas las acciones que nosotros realizamos day by day are considered as verbs. Todas esas acciones son consideradas como verbos. Entonces, en este entendido, todo lo que nosotros realizamos, hacemos en nuestra vida diaria son verbos. Por ejemplo, tomar agua, comer, saltar, hablar, respirar, pintar, coser, cocinar, lavar. All of those things are considered as verbs. But now, we need to know what are the translation of those verbs that we know in Spanish into English. Tenemos que conocer cuáles son los verbos. Ya los conocemos en español, ahora los vamos a ir conociendo en inglés con su traducción al inglés. Y también cuáles son las clasificaciones que nosotros podemos tener en este caso. Primero vamos a hacer un pequeño review. Vamos a ver cuáles son los elementos que necesitamos para construir nuestras oraciones simples. When we are talking about simple present, estamos hablando del presente, del momento que estamos viviendo en este preciso instante. And
When it says simple, es porque no son oraciones muy largas, muy estructuradas, con tal vez dos o tres oraciones unidas por conectores, sino que es una oración simple que me permite a mí expresar una idea. Pero primero tenemos que ver cuáles son los elementos. Yo tengo como primer elemento el verb to be. El verbo to be. En este caso, como estamos hablando de presente, ¿cuáles serán las formas del verbo to be que vamos a utilizar? Who knows what are the forms of the verb to be that we need here? ¿Cuáles son las formas del verbo to be que necesitamos? Is, are. Is, are, and what more? Exactamente. Very good. Thank you. Muy bien. Ahí está. Is, are, and am. Son estas tres formas del verbo to be que vamos a estar utilizando con nuestras oraciones. Ahora, ese es el verbo, ¿verdad? Es el lo que me da la pauta a mí para crear mis oraciones. Sí, voy a utilizar el verbo to be, pero también voy a utilizar otros verbos, pero primero vamos a enfocarnos en estos. Ahora, otro elemento importante son los pronouns. What are the different pronouns that we have in English? ¿Cuáles son los pronombres que tenemos nosotros en inglés? Ok, los pronombres son aquellas palabras que vamos a utilizar para sustituir, podemos decir sustituir el nombre propio. So, en este caso, let me see, we have a message here. Ah, muy bien, tenemos aquí, he, she, ajá, it, we, you, they, and the first one is I. Very good. Muy bien. Muchas gracias. Thank you, thank you. Ok, ahí están nuestros pronombres. I, you, sabemos que va a ir you en singular. He, she, it, we, you again, del plural, and they. Tenemos diferentes personas, ¿verdad? Singulares y plurales. Singulares son las que se refieren a una sola persona. Plurales a las que se refieren a varias personas. So, in this case, I se refiere a mí mismo, ¿verdad? Yo. Luego ponemos you y lo vamos a poner como singular. Singular. Tú. He, she, and it. Tercera persona singular. Lo vamos a ir poniendo así en lista. He significa él. She significa ella. It, eso. En este caso estamos hablando de objetos o de animales. En el caso de que tengamos una mascota que nosotros lo consideramos parte de la familia, podemos utilizar he or she, and it's okay. It is not necessary to use it. No siempre será como, le voy a poner it, sino que también puedo tratarlo como él o ella. Luego tenemos los plurales. Vamos a dividirlo, plural. We, you, and they. Aquí nosotros. Ustedes y ellos. Ellos. Ahí están. I don't know what I'm writing this thing here. I am not using it like this. This is just for the singular and plurals. Okay, like this.
Así están nuestros pronombres. Ok, ahí están. I, you, he, she, it. We, you, and they. Esos son los pronombres que nosotros vamos a utilizar para reemplazar un nombre propio. We can say Juan is my brother o he is my brother. Podemos hacerlo de las dos formas and that's okay. Ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando pronouns and verb to be en a complement. Lo más simple de todo. El pronombre, el verbo to be y un complemento. We are going to see the examples and I'm going to move this one. In the first example, we say, I am a teacher. Soy un o una maestra. I am a policeman. Soy un policía o una, en este caso policía, luego policewoman es una policía. She is my teacher. Ella es mi profesora. He is angry. Él está enojado. We are classmates. Somos compañeros de clases. And they are my cousins. Son mis primos. Can you help me with another statement? ¿Pueden ayudarme con otra oración? Si usted la quiere decir, usted encienda su micrófono, la dice, o si no, si la quiere escribir en el chat, le escribe en el chat, and that's fine. That's okay. Ya tenemos un par de oraciones. We are going to see the first one. We are English students. Somos estudiantes de inglés. Very good. She is my daughter. Very good. Ella es mi hija. He is my brother. Él es mi hermano. He is my coworker. Él es mi compañero de trabajo. Okay, I'm going to write two more statements, dos oraciones más y luego pasamos ya a nuestra estructura. She is a doctor. And he is a boy. Él es un niño o un chico. Ahora, los, as we said, we have two different kind of verbs. Tenemos dos tipos diferentes de verbos. Vamos a irlo poniendo por acá.
We have like this in English. In English, we have two different types. Of verbs, the irregular and the regular verbs. De los verbos irregulares y los verbos regulares. Ahora, it has a big difference between them. Hay una gran diferencia entre ellos. The irregular verbs are those that change their form when we are using those verbs in past. La diferencia más grande de los verbos irregulares con los verbos regulares es que los verbos irregulares, cuando los utilizamos en pasado, cambian su forma. En cambio, los verbos regulares simplemente se les agrega ed al final. Y eso es todo. Los verbos regulares solo les agregamos ed al final cuando lo utilizamos en pasado. En cambio, los irregulares cambian bastante su forma. En algunos de sus casos no cambian absolutamente nada, pero la mayoría sí. Vamos a ver una pequeña lista de verbos que podemos encontrar en los verbos regulares. I have a document, a PDF document, in which you can see all of the regular and irregular verbs. And I think I'm going to send to you this document, I think on Thursday. El mismo día jueves que envíe el enlace del documento este que tenemos acá en pantalla, les voy a enviar los dos listados, que hay documentos en PDF donde están los listados de verbos, para que ustedes los tengan ahí, para que puedan trabajar con ellos y para que vayan aprendiéndoselos poco a poco. Así que vamos a ver una pequeña lista de verbos regulares. In this case, I'm going to write the verb. Voy a escribir el verbo en inglés y ustedes me van a ir ayudando. Si ustedes saben qué significa en español, ustedes me van diciendo el significado. This one is very easy. Este es bastante sencillo. Accept. What is the meaning of accept in Spanish? Aceptar. Exactamente. Aceptar. Aceptar. Very good. Vamos con el segundo. Add. Add. Agregar. Very good. Admire. Admirar. Very good. Admirar. Admit. Admitir. Admitir. No son tan diferentes. Exactamente. No son tan diferentes a como nosotros los conocemos en español. Alert. Alert. Alerta. Alertar. Very good. Alertar, answer, answer, pregunta, lo contrario, contestar, es responder o contestar. Arrive, arrive. Arribar. Arribar, o también lo podemos decir llegar, ¿verdad? Muy bien. Ask. Preguntar. Este sí es preguntar. I mean. Approve. Approve. Approve, aprobar. Attend. Attend.
Atender. Atender o atender. Atender, pero más que todo se trata de llegar, ¿verdad? A un lugar, asistir a un lugar. Es como atender un llamado, una cita, ¿verdad? Bake. Bake. Tiene que ver con la cocina. Es como hornear. Hornear, very good. Hornear. Bottle. Esto tal vez ya lo han escuchado. Bottle. Mantequilla. No. Margarina. Es una acción. Es an action. Batallar. Es luchar o pelear. Es una batalla, ¿verdad? Es luchar o pelear. Both are correct. Behave. Behave. Comportar, very good. Es comportar o comportarse. Belong. Belong. Belong of my group. Como ser parte de algo. Ajá, es ser parte de algo, pero es pertenecer, ¿verdad? Algo que nos pertenece. En el caso de bring, no vamos a utilizar bring en este listado porque cuando se cambia a pasado, cambia su forma. Entonces no es un verbo regular, es un verbo irregular. Blink, pero sí tenemos blink. Blink, blink. Blink es como... ¿Es como? El parpadeo. Ajá, es parpadear o pestañear. Muy bien. En este caso, book, pero no es el libro. Book. Cuando queremos irnos de... cuando vamos a un hotel y queremos una habitación, el check-in, ajá, parecido al check-in, pero queremos que nos dejen una habitación. ¿Cómo reservar. Se le llama esa? Exactamente, reservar. Born. Ay, born. It is related to fire. Quemar. Quemar. Exactamente, quemar. Esa también está sencilla. Calculate. Calculate. Calcular. Exactamente, calcular. Very good. Call. Esta también está sencilla. Call. Llamar. Carry. 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 ¿Cómo llevar? It could be, pero también sería como cuidado, cuidado. Um,
Cargar, no sé. Cargar, exactamente. Ajá. Cargar. Very good. Esto, podemos tener dos formas diferentes de utilizarla. Tenemos collect. Collect. Recolectar. Muy bien, sería hacer una recolecta, una colección. También podría ser recoger. All of them are correct. Recolectar. Podemos poner también coleccionar. O podemos decir recoger. Muy bien. Command. Command. En este caso de command puede ser dos formas, comandar o puede ser mandar. Luego tenemos compare. Compare. Comparar. Comparar. Very good. Confess. Confess. En español suena. Confesiones. ¿Cómo? Confesiones, confesar. Ajá, confesar. Suena muy parecido. Confesar. Then connect. Connect. Conectar, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos. No vamos a escribir todos los verbos porque se nos haría muy larga la lista. Vamos a ver unos pequeños ejemplos para terminar con esto y ver. We have, yeah, like 5 minutes to complete the knowledge check that we have on the platform. Vamos a pasar a la plataforma también para ver el ejercicio que está ahí. Entonces, en los ejemplos podemos utilizar I, el verbo accept. I accept my destiny. Acepto mi destino. Así de simple, no necesitamos agregarle nada más. Ahora, si estamos utilizando esta lista de verbos, no vamos a utilizar el verbo to be, porque si no, estaríamos utilizando otra estructura. Por ejemplo, diríamos, I am accepting my destiny, que ya es un verbo con ing, o sea, un gerundio en este caso, and we are not using it. I accept my destiny. Solo es el pronombre, nuestro verbo y nuestro complemento. Then we have I like to confess. I like to confess. Me gustaría confesar. I divide the sandwich. Dividí o divido el sandwich. She disappears from home. She disappears from home. Ella desapareció de casa. Y ahí están nuestros ejemplos de cómo podemos utilizar los verbos en una oración simple. No se preocupen por las oraciones, no se preocupen por los ejemplos, porque todo está aquí. Y
ustedes lo van a encontrar absolutamente todo en el documento cuando ya tengan acceso a él. Así que vamos a pasarnos para la plataforma. Vamos a movernos hacia allá, que es el primer ejercicio que vamos a realizar de la plataforma. Ya tenemos dos temas cubiertos. Vamos a trabajar con el primer knowledge check que nos aparece ahí. En este caso, vamos a trabajar con lo de los verbos. Así que vamos a tratar de hacerlo en estos minutos que nos quedan. So, we have here this one. Este es el ejercicio. Así nos va a ir apareciendo el ejercicio. We are going to complete the sentence with the correct verb form. Aquí ustedes pueden ir tomando sus anotaciones para ir completando este knowledge check. Tiene la conversación 1 y dice, my family and I in the suburbs. Mi familia y yo en los suburbios. ¿Cuál será la opción? Live or lives. Recuerden que a veces cuando agregamos S a los verbos es cuando tenemos a la tercera persona. He, she, and it. Pero en este caso estamos hablando de mi familia y yo. ¿Cuál de las dos opciones será la correcta? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. Bien. Ok, vamos a ver la segunda opción. My wife and I near here. Mi esposa y yo cerca de aquí. Works o work? Work. Work. Luego, so we to work. Nosotros al trabajo. Walks o walk? Walks. Ok. Our daughter Emily, nuestra hija, una sola, Emily, downtown, al centro de la ciudad. Works o work? Estamos hablando de ella, tercera persona. Works. 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 Very good. Luego dice, so she to work. Drive or drives? Ella a su trabajo. Tercera persona, drive or drives? Right. Drive sin S o drives con S? Sin S. Con S. Con S. Vamos a verlo, vamos a ponerlo con S. Our son, nuestro hijo, un solo hijo, ¿verdad? Estamos hablando de una persona singular, tercera persona. Don't or doesn't, este es negativo. Don't es do not para... I y también para los plurales. Y does es para los singulares, tercera persona. Entonces, nuestro hijo, doesn't or don't? Doesn't. Doesn't, muy bien. Luego, he, his bike to school. Él rides or ride? Rides. Rides. Ok, ahora. Vamos a terminar con la conversación 2. Estamos a punto de terminar el ejercicio. My parents, mis padres, in the city. Lives or live in the city? Lives. Lives in the city. ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S, ok. My mother, mi mamá, ella, a train to work. Take or take? Takes. Okay, takes. My father is retired, so he. Mi padre es retirado, así que él. Doesn't or don't. Mi padre, tercera persona, él. Doesn't. Okay. He owns a public transportation. Seguimos hablando del papá. Use or uses. Uses. Okay. Y la última. So, they need a car. Ellos. Don't or doesn't? Don't. Don't. Ok. Vamos a ver el resultado. Todas ellas están correctas. Así que si ustedes fueron tomando sus notas, pueden ir
contestando su knowledge check con las respuestas que están acá. Todas ellas están correctas. Número uno, live. Número dos, work. Número tres, walk. Número cuatro, works. Número cinco, drives. Número seis, doesn't. Número siete, rides. Luego, conversación número dos. Live, takes, doesn't, uses, and don't. Okay, we are going to end the first session here. We are going to see each other on the section number two. Vamos a terminar la sesión número uno acá. Nos vamos a ver el día de mañana en la sesión número dos. So, have a really good day and see you tomorrow. See you, teacher. See you. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, bye. See you, bye-bye.